Hola gente linda de Show On, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a nuestro programa número 554. Hoy mucho material para compartir con ustedes porque estuvimos en el lanzamiento de Fiat desde el shopping en Solar con la presencia de Verónica Varano y Javier Calamaro. Además, el aniversario número 14 de Recorcholis y muchas cosas más. Quédense con nosotros porque en este 2011 Show On marca la diferencia. Pensando en la belleza y en el cuidado de tu piel, entonces vos estás pensando en Elementos Esenciales, el lugar donde vas a encontrar todos los implementos necesarios para sentirte cuidada por dentro y por fuera. Así como yo, que hoy usé esta loción corporal de jazmín para mi cuidado personal. Elementos Esenciales lo encontrás en Crisóstomo Álvarez 603, Crisóstomo, esquina Buenos Aires. Nosotros vamos a arrancar con todo el Show On del día de hoy. Es por eso que estuvimos en un super evento organizado por Fiat desde el shopping El Solar, que contó con la presencia de Verónica Varano y Javier Calamaro. Con el señor Diego Durso, ¿cómo va, Diego? Muy bien, sí, muy contento. Bueno, alto evento, podríamos decir. Sí, la verdad que contentísimo que podamos tener este nivel de artistas acá en Tucumán. Es una modalidad de Fiat que está haciendo durante todo este año y parte del año que viene en dos provincias simultáneamente un recital. Al mismo tiempo, vía satélite, se van compartiendo los momentos. Así que bueno, contentos porque además el FIA 1, que es la estrella del evento, es un auto absolutamente diferente, 100% distinto, con otra plataforma, totalmente nuevo. Y bueno, la verdad que muy contentos porque ha sido un éxito desde que ha salido el año pasado este vehículo. Es que la gente le gusta mucho, la aceptación es bárbara. Igual también te cuento, hoy estamos con consigna, ¿no? Ah, sí. Y nuestra consigna viene justamente por el lado de los autos. Viste, vamos, nosotros queremos derribar un mito y yo más que nadie abanderada a las mujeres, viste, aquí, sobre qué onda con las mujeres y los hombres al volante. ¿Quién maneja mejor? Las mujeres, sin duda. No te puedo creer esto que me estás respondiendo. Yo no sé si me están... No, no, en serio. Estadísticamente está probado que las mujeres chocan menos, tienen menos accidentes, son mucho más cuidadosas. La verdad que yo me siento mucho más tranquilo cuando va una mujer al volante que cuando va un hombre, te juro. Sí, sí. Mira, muy bien por él, ¿eh? Muy bien por el señor Diego Durso. No, perdón, hay excepciones, pero en general. A toda regla. Muchas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes y gracias a la gente que ha venido y gracias a los artistas y a Fiat por organizarlo. Gracias. Y desde el shopping en Solar del Cerro, de esta presentación simultánea en el país, estamos aquí con la conductora de lujo de esta noche, de este evento fabuloso organizado por Piazza, la mejor concesionaria de Tucumán. Estamos con la señora Verónica Varano. ¿Cómo estás, Vero? Hola, linda. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Un placer estar acá. Como siempre, el país es uno, este eslogan que ya venimos haciendo desde el principio de año y que realmente es increíble pensar que ahora allá en Posadas, en Misiones, está Pato Sosa con toda su gente para ofrecer un show increíble acá, Javi Calamaro en Tucumán. Allá está Carna o Manu Witz a veces de otro lado, o sea, acá estoy yo, así que nada, lindísimo. Porque a través del uno es como que somos todos iguales. Y lo increíble es que nuestro país es tan grande y costumbres tan distintas,
que uno rescata a los artistas locales, que está buenísimo que la gente del otro punto del país los escuche. Bueno, Vero, cuéntanos ahora un poquito de vos, sobre tu carrera. Bueno, estás cerrando el año ya, ¿no? Sí, estamos cerrando el año. Si Dios quiere, gracias a Dios, el año que viene vamos a seguir en un programa con Carlos Monti todos los días de 10 a 12 y media, que son 2 horas y media en vivo, que la verdad que sí, hay que estar. Pero bueno, te da mucho training. Eso está buenísimo. Y después también tengo otro programa, se llama Mujer 100%, que nos va bárbaro, que es más la temática femenina 100%, que hablamos todo de eso. Y ahora me estoy yendo a Pinamar, a un parador, la nueva posta, que también todos los años hago todos los desfiles allá, así que vamos a estar en... Con laburo total, ¿eh? Sí, llena. Por suerte este año ha sido un muy buen año. Seguro, absolutamente. Bueno, ¿vos, pero sabés manejar? Sí, me encanta manejar. Sí, hace años. De chiquita manejo, sí, me encanta. ¿Manejan mejor mujeres o hombres? ¿Vos crees eso, que las mujeres somos distraídas? No, yo te cuento, vos sabés que las mujeres somos las que menos imprudencias cometemos. Esto es estadísticamente hablando. Sí. Vino a mi programa vino hace poco una persona de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires. Decía que no pasamos semáforos en rojo. El único temita nuestro es el tema del estacionamiento. Más diosa que nunca. Verónica Varana, aquí en Showbón. Un placer verte. Lo mismo, linda. Un gustazo. Muchísimas gracias. Un beso a la gente de Tucumán. Date el gusto de volver. Bluebell, siempre juntos. Solo en Timodela vas a encontrar los mejores tratamientos corporales, tratamientos faciales, aparatología y spa. Ingresa en www.timodelaestetica.com.ar porque Timodela es lo que tú eres, lo que tú mereces. Cobertura especial por el 14 aniversario de Recorcholis, uno de los boliches más emblemáticos de Tucumán. El señor Álvaro Mejuto y yo, juntos en una noche inolvidable. Mira. Recorrida nocturna de Showbón, esta vez en los 14 años de Recorcholis. Y ustedes siempre están acostumbrados a verme solo en la noche, laburando. Pero esta vez traigo una invitada especial, estiro mi mano. Y la traigo a Marieta Pacífico, la conductora estrella de Showbón, que salió la noche. Salió la noche, convencida por vos, esta noche maravillosa. Llueve y no nos importa nada porque Recorcholis está con 14 años, 14 temporadas ininterrumpidas. No cualquiera llega. No cualquiera. ¿Y cuántas generaciones hemos pasado por acá? ¿Usted está solterita? Yo estoy soltera, ni comprometida, ni casada, ni nada. ¿Está con ganas de conocer a alguien en este aniversario? Y Recorcholis es un templo de la diversión. Uno nunca sabe, Álvaro. Así que vamos a ver, ¿arrancamos? Trabajamos y mientras tanto miroteamos un poquito. Obvio, como siempre. Así que bueno, vamos, arrancamos. Quédense aquí en la pantalla de Showbón porque se viene recorrida nocturna esta noche doblete. Y boliches emblemáticos aquí en Tucumán, si los hay. Y hoy más que nunca, 14 años de Recorcholis. Y aquí el señor Javier Farhat para Showbón. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, muchas gracias por venir. ¡Feliz cumpleaños! La verdad que sí, muchas gracias. ¡Felices 14 años! Qué locura hablar de que un boliche ha tenido 14 temporadas ininterrumpidas, ¿no?, en la provincia. Increíble. La verdad que es una odisea, la verdad que es algo increíble. Y siempre con cambios, con cosas nuevas.
intentando hacer cosas diferentes para que la gente no se canse y bueno, acá estamos. Pero por supuesto no podíamos, la invitación de Javier Barjá y estamos con el grupo de las modelos en estos 14 años de Recórcholis, un lugar exclusivo en Tucumán y tanta cantidad de gente linda. La verdad que esto está impresionante, Javier. 14 años, pero sobre todo quiero decir, Javier es un gran anfitrión. Creo que se caracteriza por ser un gran anfitrión y esto ya demuestra, he comido, he tomado, de todo y vienen, siguen saliendo los mozos con más cosas. Todavía impresionantes. No, nos falta el bailongo. Viene el bailongo, el tucumano siempre quiere joda. ¿Cómo ha sido la evolución en el tiempo para ustedes de este santuario nocturno, como es Recorcho? Y la verdad es que yo veo que este lugar siempre, todos los años, fue incorporando cosas nuevas. Y fueron pasando tendencias y este lugar sigue siendo vigente. Si yo te digo Recórcholis, para vos, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Y la verdad, cosas lindas. A mí buena música, gente linda, moda, DJ. Joda, mucha fiesta y también mucho glamour, así como estás demostrando esta noche. Pero bueno, la parte seria e informativa de esta nota ha pasado y ahora te dejo en manos del notero estrella de Tucumán. Señor Álvaro Mejuto, le pido por favor. La gente conocida que hay acá, te vienen acompañando durante estos 14 años. Vivencias que te hayan contado, te hayan dicho, mirá Javi, acá me enamoré, acá encontré la mujer de mi vida o el hombre de mi vida, ahora estoy casado. Sí, no, por supuesto, bueno, recién dije que la verdad que eso me enorgullece mucho cuando encuentro gente conocida, gente, amigos que me dicen, la verdad que no puedo creer, 14 años, pensar que a mi novia la conocí ahí y me casé por culpa tuya. Pero bueno, la verdad que eso nos enorgullece porque, bueno, habla de la perseverancia del tiempo. Bueno, los invito a todos a Recorcho, la verdad que está buenísimo. A la gente que ya conoce y lo vivió, sé que saben de qué estoy hablando y lo que es la gente que está por venir, la verdad que la van a pasar increíble. ¡Pare! Lo que tú mereces. Timodela.